buenas noches, amigos. Gracias por acompañarnos como cada martes, cada miércoles, las veces que repetimos el programa en Comunique Channel, Tras la Historia. Hoy tenemos a un invitado de lujo, a un profesionista muy conocido dentro del medio, sobre todo especialmente de la cirugía plástica, que hoy es un tema que a todas nos apasiona, hombres y mujeres, porque Fernando, no me dejarás mentir, que hasta a los señores les gusta hacerse ya sus arreglitos. Pero está con nosotros el doctor Fernando Núñez Zapata, cirujano plástico, como les decía yo, reconocido. Le decimos de cariño chinaco todos los que somos sus amigos, tenemos el honor de ser tus amigos. Gracias por aceptar esta invitación, Fernando. Muchas gracias a ti, Mari Carmen. Hay un dicho que dice que la amistad no se muestra, sino se demuestra, y así es. Estoy muy agradecido contigo y ser amigo tuyo y de tu gran familia. Gracias, te agradezco, Fernando, la oportunidad, pues, más que nada de compartir este espacio para orientar mucho a la población, a la gente, acerca de qué es la cirugía plástica, cuál es nuestra función y cuáles son los parámetros o las la información que debe tener la gente para acudir con un cirujano plástico. Esto que acabas de decir es muy importante, amigos y amigas, que tomemos nota de esto. No es lo mismo, acabas de decir, advertir, avisar, que la gente sepa, conozca a qué médico acudir cuando uno quiere hacerse alguna cirugía, ¿por qué no decirla? Hoy es normal, como decía yo al principio. Pero sí hay mucha charlatanería, Fernando, algo que verdaderamente me preocupa. He visto amigas conocidas que han acudido a médicos que se anuncian muchísimo como si fuera una mayonesa, verdaderamente, y honestamente no quedan nada bien. Sí, es lamentable. Sí, Mari Carmen, nuestra especialidad ha sido invadida. Ha sido invadida por... Es que cualquier médico ya es cirujano plástico. Sí, por eso. ¿Eh? Ha sido invadida por intrusos y por gente charlatanes. Pero brevemente te voy a decir también que parte de esa atención que ha tenido esta gente charlatana ha sido porque también la gente quiere oír cosas buenas, bonitas y baratas. Ah, bueno. Y bueno, se van por la vía no segura. Los médicos, para ser cirujano plástico, Mari Carmen, nosotros tenemos que terminar la carrera de medicina, que generalmente es de 6 a 7 años. Así es. Posteriormente tenemos que presentar un examen nacional de residentes, así se llama, sí, que presentamos aproximadamente entre 30 a 40 mil médicos cada año para poder acceder al posgrado, y ese filtro solamente pasa en alrededor del 7 o el 8%. ¡Ah, caray! ¿De veras? Ya desde ahí hay un gran filtro. Sí. De ese examen nacional, que si tú lo pasas, lo apruebas, ya entras a tu especialidad. Y para ir a cirugía plástica, tienes que estudiar otros 6 o 7 años más. Sí, yo recuerdo que inclusive te fuiste un buen tiempo fuera de Mérida, sí, a estudiar y a prepararte. Entonces, eso representa un esfuerzo y una preparación para la base médica para poder ser cirujano plástico, estético y reconstructivo. Los médicos que no aprueban ese examen nacional, pues gente muy negativa dentro de nuestra misma sociedad, de asociación, gente, cirujanos plásticos muy negativos o con muy poco éxito, vieron un nicho para engañar a la gente y abrieron cursos de 3-6 meses para enseñar a los médicos que no pasaron el examen nacional. ¡Qué barbaridad! Y crearon lo que se llama medicina estética. Esa medicina estética con la que se anuncia mucho compañeros doctores, son charlatanes. La especialidad no existe. ¡Qué barbaridad! No existe. Eso es un riesgo para, bueno, la gente, para la sociedad que acude hacia ellos. Y afortunadamente ya hay una legislación federal. Sí, eso es muy importante que tomemos nota de esto. Ya hay una legislación federal y la advertencia a la población es que por ley
los procedimientos de cirugía plástica y reconstructiva solamente pueden ser efectuados por cirujanos plásticos. ¿Y cómo usted va a identificar si está en presencia de un cirujano plástico? Por dos razones. Primero, que le muestre su diploma de especialista, su diploma de especialista reconocido por una universidad del país. Y el segundo, que esté certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. ¿Este consejo quién lo regula? ¿La Secretaría de Salubridad, no, COFEPRIS o es privado? No, este es un consejo, es una asociación civil que está legalmente autorizada para verificar que todos los cirujanos plásticos que se entrenan en los 13 centros de enseñanza que hay en el país, pues los muchachos salen, terminan su especialidad. Entonces, nuestro consejo, yo soy consejero actualmente del consejo. De ese consejo, es a nivel nacional. Es a nivel nacional, somos 23 consejeros. Fíjate. Entonces, nosotros nos encargamos de evaluar que esos doctores que están terminando su especialidad realmente tienen la capacidad, los requisitos y la preparación para ejercer la cirugía plástica y reconstructiva. Así es. Entonces, ese es el sello de la garantía, por decirle, la seguridad hacia la población, que tienen que estar muy atentos y exigir al médico que tenga enfrente dos cosas. Repito, que tengan su diploma de especialistas por una universidad mexicana, que es una cosa muy importante, pero lo más importante, que tengan su cédula de especialidad de cirugía plástica que le otorga la SEP, ¿sí? La Secretaría de Educación Pública, y que estén certificados por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Ya con esto, Mari Carmen, la persona tiene una seguridad de que el médico que tiene enfrente es una persona calificada para hacer cualquier procedimiento, pero lo más importante, para garantizarle su seguridad y en un buen resultado, y su seguridad en la evolución de esa cirugía. ¿Qué riesgo trae la cirugía plástica? Vamos a llamarle. Desde luego estoy hablando de la cirugía, por ejemplo, una reducción de busto. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los riesgos? Pero nos vamos a ir a unos anuncios, nos acaban de avisar, doctor, pero regresamos para que podamos continuar con este tema muy interesante. No te vayas, vienen unos mensajes de los patrocinadores. Bueno, pues ya estamos otra vez aquí, Fernando, y estábamos en esto. Primero, yo te pregunté de los riesgos que conlleva una operación, porque es con explícanos un poquito, ¿qué es? ¿Hay duermen a la gente? A ver, explícanos un poco, ¿cuál es el riesgo que corres para una reducción, por decir así, de busto? Sí, el fin que de mi presencia también acá, Mari Carmen, es comunicarle a la gente que ahora las técnicas en cirugía plástica están evolucionando en una forma progresiva hacia la seguridad del paciente. Perfecto. De tal forma que una gran mayoría ahora de las técnicas se hacen básicamente con sedación y anestesia local. Ah, mira. La anestesia Yo siempre escuchaba que era con anestesia general. No, la anestesia general se usa para procedimientos. Hay algunos compañeros que todavía la emplean, pero la tendencia actual es hacia la sedación endovenosa y utilizar anestesia local. ¿Cuáles son los beneficios? Sí. Los beneficios es una recuperación mucho más pronta. Claro. Y lo segundo es, se disminuyen los efectos indeseables de una cirugía general, como pues es la náusea, el vómito, el malestar, una recuperación un poco más tardada. De tal forma que ahora tú puedes hacer todos los procedimientos en un porcentaje, un 80-90% prácticamente con cirugía, con anestesia endovenosa y local, con el anestesiólogo a tu lado, desde luego. Sí. ¿Sí? No, eso no implica que no sea el anestesiólogo, ¿no? Sí, sí, el anestesiólogo entra tiene, sí, por seguridad. Anestesiólogo. ¿No? La persona que,
que no ocupe el anestesiólogo, pues en realidad está elevando los niveles de riesgo y de complicaciones con un paciente. Claro. Y ser de cirugía ambulatoria, cirugía del mismo día. Entran y en la tarde ya. A las 8, 8 y media de la mañana y a las 6, 7. Ahora vamos a hablar de la clínica Colona. Vamos a terminar este tema primero. Están yendo. Y regresando, el organismo encargado de la Secretaría de Salud de regular la práctica correcta de nuestra especialidad es la COFEPRIS que depende de la Secretaría, ¿no? De la Secretaría de Salud, que afortunadamente está muy bien dirigida localmente por el licenciado Miguel. Es un licenciado con mucha capacidad. ¿Cómo se llama, perdón? Miguel Saldívar. Miguel Saldívar es el director de la COFEPRIS aquí en Yucatán, ¿no? Exactamente. Y esto, Fernando, la asociación que ustedes han conformado, ¿es con presencia local o presencia nacional también? La asociación. El colegio, sí. De la que me decías que todos deben pertenecer a la Asociación Mexicana, pues sí, de cirugía plástica, estética y reconstructiva. Es una asociación mexicana que ahora está en un proceso de renovación para instituirse como colegio mexicano. Qué bueno. Pero en cada estado nosotros tenemos un colegio personal, un colegio particular, como correcto. Nosotros en nuestro estado tenemos el Colegio Yucateco de Cirugía Plástica, sí, que nos agrupamos y que somos aproximadamente 18 o 19. Y lo más interesante es que este año llegaron 3, 4 compañeros yucatecos jóvenes que se acaban de graduar, sí, y el otro año llegan otro tanto, 3 o 4 compañeros. Entre ellos hay 2 integrantes de tu familia, ¿no? Con mucho orgullo puedo decir que mi sobrino Francisco, sí, está trabajando con nosotros en la clínica y mi hijo Fernando José termina el próximo año. Entonces eso nos motiva, nos incentiva a hacer las cosas con mayor atención, con mayor probidad, con mayor, claro, seguridad para todo. Así es, así es. Entonces, me estabas diciendo que la COFEPRIS es la que está muy al pendiente o la que, vamos a decir, regula, califica. Si hay alguna demanda, porque sé que hay médicos que han tenido demandas por una mala práctica, ¿a qué institución recurren? COFEPRIS. Pueden, no necesitan COFEPRIS ningún requisito más que acudir a COFEPRIS. Muchas veces las denuncias son anónimas. Sería muy interesante que tú invitaras a este licenciado. Me encantaría. COFEPRIS. Yo me puedo poner en comunicación con él. Por favor. ¿Por qué? Porque ellos son el organismo que va a velar, que va a proteger, claro, a evitar que se siga haciendo el fraude y la charlatanería hacia la población yucateca. Entonces, sí, es importante que darle énfasis a esta. Sí, es que hay que tener mucho cuidado, por eso he insistido en otro programa que tuvimos y ahora con un especialista, un médico reconocido aquí en el estado y a nivel nacional, que es Fernando Núñez Zapata. Hay que tener mucho cuidado. Ha habido una apertura indiscriminada, ¿sí?, de clínicas precisamente de cirugía plástica. Y la verdad, hay que tener mucho cuidado. Sí, por ejemplo, ya a mí me da mucho temor esto. Y en cualquier spa, en cualquier... Ese es el tema. En cualquier salón, en cualquier peluquería, ya te inyectan productos que dicen que son, sí, Botox o Xiomín o para las arrugas, y rellenos que te dicen que es ácido hialurónico, que no es ácido hialurónico. Hay, claro, gente que anuncia perfilado de nariz sin cirugía e inyectan sustancias prohibidas. Qué barbaridad. Prohibidas y peligro. Inmortales. Ahí tienen el caso de la Matabellas y el caso de Alejandra Guzmán, ¿no? La gente tiene muy poca memoria, ¿no? Y desafortunadamente siguen acudiendo. Hay programas de radio donde le dan cabida a doctores y doctoras charlatanes, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es posible? Esto es un fraude. Entonces, sí, nuestra labor es precisamente agradecer a ustedes esta oportunidad para poder orientar. Entonces, ya cualquier persona que tenga un diploma de 3 meses se tiene la capacidad, cree que puede hacer procedimientos de cirugía plástica
que los cuales claro. por ley solamente es exclusividad de un cirujano plástico, estético y reconstructivo. Así es. Fernando, vamos a pasar un poquito a lo personal, pero nos vamos a ir a unos anuncios, nos acaban de avisar que ahí viene, pues, Sidi Spa, que es un magnífico spa, y sí, también lo recomiendo, muy bueno, a la doctora Telma Torres, que es también una profesionista claro, de esto. Claro. Entonces, vamos a sus anuncios, a los anuncios de nuestros patrocinadores, Fernando, y regresamos en unos minutos. ¿Cómo no, Mari Carmen? Bueno, pues ya estamos otra vez en el último blog, Fernando. Qué rápido se pasa el tiempo en la tele. ¿Cuántos años tiene que tú ya estás trabajando directo en Yucatán? Bueno, la Clínica Colón. Yo recuerdo, yo fui a esa hermosa inauguración y muy sentida, muy, muy emotiva. Me gustó mucho esa noche que pasamos ahí con toda tu familia, con tus hermanas, con tu esposa, tus hijos, que eran unos jovencitos, así unos es. Niños. ¿Cuántos años ya? Ya tenemos 17 esto? Años de la clínica. La Clínica Colón. Y tengo de graduado 31 años como cirujano plástico. Toda la experiencia. Y 17 años ya en la clínica. Y ahora estamos en un proceso de renovación. Cuéntanos, ¿qué innovación tiene la Clínica Colón hoy por hoy? Porque es interesante ver cómo yo sé que varios conocidos, caballeros inclusive, van a hacerse sus arreglos, que está perfecto, ¿eh? Claro. Yo, a mí esto me causa, me da mucho gusto que los señores también cuiden el físico. Bueno, ya tenemos las innovaciones, hemos adquirido equipos de tecnología de punta para la lipoplastía, para la liposucción, como el equipo Vaser. El equipo de microaire, que es un componente también importante para ofrecer una lipo bien hecha, con buenos resultados. Esa tampoco necesitas anestesia, nada más local. Es anestesia local con sedación. Todas hay que sedar al paciente. Correcto. Y se aplica la anestesia local, ¿verdad? En todas las áreas que se van. Y pues estamos en un proceso de que vamos a modificar y adquirir mucha tecnología para ofrecerles a nuestros pacientes en un futuro muy próximo una especie de una recuperación más completa con aparatología y tecnología para no invasiva, para mejorar los resultados que tengamos con la cirugía. Bueno, pues a lo mejor yo, para empezar, me encantaría probarla. Bueno, estamos... Como conejilla de indios, ¿no? Cuando traían aquellos, me decían, yo, tu mujer también, oye, Mari Carmen, nosotros somos conejilla de indios, cuando, de verdad. Cuando nosotros, al menos yo en lo personal, veo una mujer como tú, digo, guay, ojalá que no vaya conmigo, porque operar a una mujer muy bonita... Está campeón de dejarla más bonita. No. Tú eres una mujer. Hay algo que me dijo un día el doctor Fernando Núñez Zapata que no se me olvida. Ahí fue cuando entendí el profesión. Al hombre, no solo al hombre, sino al profesionista. Porque le dije, bueno, Fernando, ¿cómo me harías? No, me dice, un edificio, es como un edificio. No puedes cambiarle la fachada. Hay que restaurarla. Correcto. Esas fueron tus palabras y nunca se me olvida. O sea, sí. Que no se trata de cambiar, sino sí. de restaurar. ¿Verdad? Sí, Mari Carmen, con mucha frecuencia nosotros nos llegan y nos piden, nos solicitan resultados fantásticos, ¿no? Y sabemos por la estructura del paciente claro. que no lo vamos a lograr, ¿no? Entonces tenemos que ser muy honestos con el paciente, decirle claro. esto que usted trae. A veces te llegan con una foto y yo quiero quedar así. Y le dices, bueno, esta es una persona sajona, es una persona sajona, no es una persona de nuestra raza. Nosotros somos en su mayoría una raza mestiza, claro. con una estructura genética, ósea. Entonces nosotros tenemos que modificar, tenemos que restaurar, podemos, pero no podemos hacer unos cambios estructurales que nos alejen de la formación original y la estructura de esa persona. Hazme entonces, el favor. Tenemos que tener mucho cuidado, pero tener la forma de comentárselos a nuestros pacientes sin así que es. Se sientan lastimados. La seguridad, Fernando, la claro. seguridad que da y llegar, como repito y reitero,
de que debemos de acudir con médicos profesionistas reconocidos, como bien ya lo dijiste, que tengan sus cédulas profesionales, en fin. Bueno, pero sigamos con la Clínica Colón, porque es una clínica que entras y sientes paz. Me gusta mucho tu clínica, la has ambientado. Es una casona antigua, no sé si alguno de ustedes ha estado ahí. Es una casona que la has remodelado de manera muy, muy agradable, muy, muy bien, muy buena. Sí. Pero pues todo lo esto que viene, ¿qué es? ¿Qué va a ser? Una especie de que uno puede entrar un día, estar allá todo el día haciéndonos, vamos, un, ¿cómo le llaman esto? Una remodelación completa, ¿no? Ese es el fin. El ¿por qué explícanos acudir, un poquito por qué más acudir a la clínica? Pues por lo que representa de seguridad, por lo que representa de experiencia, por lo que representa de privacidad, por lo que representa de confort, por lo que representa de una calidez, un trato cálido por todo nuestro personal. Y estamos en una constante capacitación para seguirles ofreciendo esto a todos nuestros pacientes que nos hacen el favor de acudir. Y pues en la clínica les esperamos de verdad con mucha alegría, con mucha ilusión, con muchas ganas de poderles servir. Y no crea la gente que la cirugía es tan cara como se ha mencionado, ¿no? Esa es otra buena, ese es un tema que iba yo a tocar ahora. Precios, ¿cómo están? Sí, es por ley nosotros, por un compromiso moral y legal, ningún cirujano plástico puede ofrecer sus precios de procedimientos quirúrgicos. Sí. Un cirujano plástico puede ofrecer cuánto cobro por poner toxinas como Botox o Xiomín y por poner rellenos. Pero un cirujano plástico que respete a sus colegas, que eso es básico, que respete, no debe de anunciar procedimientos quirúrgicos, el precio de los procedimientos. Por eso no podemos decirlo. Claro, claro. Y plasma, el plasma, pues ya nos están llamando. Bueno, pues dejamos para lo vamos que a tener sigue que una hacer próxima. Otro, vamos a tener que hacer otro programa, pero me gustaría hacerlo en la Clínica Colón. Con mucho gusto. Podemos programar, ir a tu clínica, mostrarle a la gente los aparatos que tienes. ¿Por qué no? Porque pues yo no tengo compromiso con nadie, Fernando, y aquí de lo que se trata es de que el ciudadano esté enterado y conozca qué es lo que hay en Yucatán, ¿verdad? Que tenemos aparatos muy buenos, que no hay que ir al extranjero. Tenemos médicos de primera, reconocidos como el caso del doctor que hoy nos acompaña, Fernando Núñez Zapata. Y yo quiero agradecerte, Fernando, que hayas venido a compartir pues, toda tu experiencia, todo lo que nos has comentado hoy, los cuidados que hay que tener, ¿verdad? Y que de eso se trata este programa. Pues te agradezco la atención, te agradezco la invitación y les esperamos con mucha alegría, vuelvo a repetir, y con mucho afecto y calidez a nuestra clínica para seguir compartiendo y orientando a nuestra amable audiencia. Así es, Fernando. Pues amigos, gracias como cada semana, les agradezco y como siempre les reitero, no tengo compromiso con nadie. Tú, contigo, ciudadano, es mi compromiso para que conozcas cómo se escribe la historia de nuestro querido estado, de nuestra querida América. Hasta la próxima semana.